Bienvenidos a nuestro programa 360. En esta oportunidad nos encontramos en el estado Lara para llevarles a ustedes todos los detalles de una iniciativa muy interesante que viene realizando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿A qué nos referimos? Al Plan Nacional Médico Quirúrgico, en el cual la Fuerza Armada sale con todos sus equipos médicos a la calle, no solamente a atender al personal militar, sino también al personal civil, que durante los últimos años, y sobre todo por efecto de la pandemia, ha acumulado cierto retraso en la aplicación de soluciones médicas quirúrgicas producto de la pandemia. Sin embargo, la buena noticia es que la Fuerza Armada se encuentra en la calle y poco a poco se está subsanando esta deuda quirúrgica con la población. De hecho, si usted está interesado en participar en el Plan Nacional Médico Quirúrgico, le tenemos una buena noticia, ya que a continuación vamos a tener una invitada muy especial. ¿A quién me refiero? A la doctora María Guerrero, quien es directora de Proyectos Especiales e Innovación Tecnológica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el área de salud. Bienvenida, doctora. Gracias, Boris. Encantada de estar contigo. Para las personas que nos están viendo ahorita de 360, ¿cómo va el Plan Nacional Médico Quirúrgico en este año 2023? Bueno, importante decirlo a nuestros televidentes que este es el segundo plan médico quirúrgico, órdenes emanadas de nuestro comandante presidente y por supuesto el ministro de la Defensa siempre presto a colaborar, nuestro viceministro y en perfecta fusión cívico-militar. El director general de salud de la Fuerza Armada ha previsto más de 1,000 hombres y mujeres del área de la salud desplegados a nivel nacional en este evento tan importante, y hasta ahora llevamos 6 sedes, Boris. Es importante que lo sepan, ya cubrimos regiones. La región de los Andes lo cubrimos en San Cristóbal, Amazonas, luego estuvimos en Maracaibo, en Puerto Ordaz, Punto Fijo, en Maracay, y hoy estamos acá en Barquisimeto, nuestro segundo día. Por supuesto, expectativas, Boris, porque teníamos previsto aproximadamente unas 4,000 intervenciones y más o menos unas 40,000 atenciones, pero hoy le digo al pueblo venezolano que hemos superado las expectativas. Todavía nos faltan 4 sedes y ya tenemos 60,000 atenciones y tenemos más de 5,000 intervenciones quirúrgicas. Ahora bien, debe haber muchísima gente que nos está sintonizando ahorita en Venezolana de Televisión, en el programa 360, y ven estos quirófanos móviles, ven todo el despliegue, ven las imágenes y dice: mira, yo quiero participar en el Plan Nacional Médico Quirúrgico porque yo tengo que hacerme algo. ¿Cuáles son los estados que faltan y específicamente cuáles son las atenciones que prestan a las personas? Estamos con consultas en más de 16 especialidades. ¿Cuáles? Las consultas: pediatría, medicina interna, cirugía, ginecobstetricia, dermatología, otorrinolaringología, nefrología, nutrición y dietética, odontología, entre muchas otras. Todas las especialidades que busquen están presentes aquí, incluso la oncología. Sin embargo, en la parte quirúrgica, nosotros le decimos a nuestro pueblo: acércate, te evaluamos y de acuerdo a tu necesidad, hacemos cirugías de baja, mediana y alta complejidad. ¿Cuáles son los estados que faltan por visitar por el plan médico quirúrgico para que la gente esté pendiente? Bueno, nuestro pueblo venezolano, de aquí el día viernes marchamos a la ciudad de Margarita, nuestra isla de esa perla del Caribe, nuestra isla especial. ¿Qué fecha? Es para la semana que viene, desde el día lunes hasta el día viernes vamos a estar allá. Posteriormente vamos a Barcelona y seguidamente culminamos este plan en Caracas, en los espacios del Hospital Universitario Dr. Carlos Arbelo. Acércate porque vamos a tener más de 14 quirófanos dispuestos para atender al pueblo venezolano. Como tú lo dijiste, no solamente militares, afiliados, milicia, sino ese soberano, porque todos somos uno y unidos venceremos. Bueno, y precisamente para saber qué opina la gente que está en este momento siendo atendida en el Plan Nacional Médico Quirúrgico, nos vamos con Fabiana Ibarra, que nos trae la voz del pueblo. Fabiana. Gracias por el pase, Bori. Ahora vamos a conocer qué opinan las personas que van a ser beneficiadas en este Plan Médico Quirúrgico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Escuchemos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿qué te parece este plan? Pues chévere, de verdad, muy buenísimo. Deberían hacerlo más seguido. ¿Eres acompañante? ¿Te van a hacer algo tú? No, soy acompañante. Está. Ella me está acompañando a mí. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿qué te parece este plan, mi amor? Bueno, todo bien y gracias a Dios porque es una jornada exitosa y estamos en espera. ¿Qué te vas a hacer? No, mi hijo se va a operar. ¿Cuál es su hijo? Él. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿qué te parece este plan? Pues excelente, un excelente plan, gracias a Dios y a nuestro presidente, pues, que nos está ayudando con este gran plan que
que bueno, muy agradecido por él y en este momento estamos en espera, seré operado de las amíndolas y aquí esperando que todo nos salga bien. Así es, por el favor de Dios, sé que será así. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre y apellido? Edilu Jiménez. ¿Qué le parece en esta jornada? Excelente, una buena oportunidad. ¿Cómo se enteró de esta jornada? Mi esposo lo estamos operando para de una hernia. ¿Ya está eso? Está en el quirófano. ¿A qué hora entró? Bueno, ahorita, a las 8. ¿Qué le parece esta jornada? Excelente. Sobre todo hay muchas personas que no pueden costear cualquier tipo de operación, así sea ambulatoria. ¿Cómo se enteró de esta jornada? Es un compañero que la esposa trabaja acá. Estoy ayudando, acompañándolo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué les parece esta jornada? Bien. ¿A usted qué le parece? Estoy agradecida con Dios, con el presidente de la República y con todos estos oficiales tan hermosos que yo esta mañana estaba anonadada de ver tanto orden. Qué bello todo esto, yo nunca había visto estos equipos. Sí, justamente le iba a conversar sobre el orden, cómo ha sido el orden, la organización, la atención que ha tenido acá. Excelente. 100 puntos, 20, pues en la época de antes, vamos a decir ahorita 100. ¿Cómo era la época de antes? 20 puntos. ¿Siempre ha sido 20 puntos? Bueno, no, ahora no, ahora es 100, tú sabes, cuando uno llega a la universidad uno se asusta, 75, naguara. No, no se preocupe, está bien. Bueno, Maribel Suárez. ¿Usted viene a acompañar a alguien? ¿Tiene alguien adentro en quirófano? Gloria a Dios, bueno, soy esposa de militar y mamá de militares. Ajá, aquí está mi hija que me la van a operar hoy. ¿De qué? Ajá, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque, bueno, aquí estamos solucionando los problemas del pueblo, ¿verdad? Claro que sí. Me incluí, mira, solucionando. Yo también. Claro que sí, nosotros también somos parte de la solución, sí, ¿ok? ¿Verdad? Así es, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien. ¿Qué le parece esta jornada? Bueno, esta jornada está bien, es buena. ¿Qué viene a realizarse acá? No, es mi esposa que viene a poder hacer una hernia. Sí, ay, ya, por acá. Entonces vamos a sentarnos por acá. Hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿qué le parece esta jornada? Bueno, para la gloria de Dios, estas son unas bendiciones que Dios nos manda desde el cielo, para que todos nos beneficiemos de estas cosas que Dios nos está dando, porque esto lo da Dios, Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué se va a operar? Una hernia. ¿Una hernia? ¿Ya tiene la vía tomada aquí? ¿Ya está lista? Sí, bueno, le doy gracias, sobre todo primeramente le doy gracias a Dios. ¿Asustada? No. No, no sufre eso. No, el miedo no es mío. El miedo es del diablo, no mío. Así es, Carmen, saluda a la cámara ya. ¡Gloria a Dios! Bien, ya escuchamos las impresiones de los presentes acá en el Hospital Militar. Y recuerde que si usted quiere participar en esta jornada, en este plan médico quirúrgico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene hasta el viernes 10 de noviembre para acudir a este centro de salud. Retorno de pase contigo, Boris. Adelante. Bien, gracias entonces a nuestra compañera Fabiana Ibarra y continuamos en el Plan Nacional Médico Quirúrgico acá en el estado Lara. Y estamos en un sitio muy singular. Vemos niños, vemos globos y vemos que es un quirófano, si mal no me equivoco. Así es, esto es nuestro sistema de los hospitales quirúrgicos móviles. Fíjate que es un lugar acondicionado, un tráiler acondicionado para un momento de excepción. En este momento, dándole respuesta a nuestro pueblo venezolano, ves como igualmente tenemos acá todo lo que es el sistema de camillas. Y si observas estas que están levantadas, también son camillas que se despliegan. Pero aquí más hermoso todavía porque estamos atendiendo a nuestros niños. El Hospital Quirúrgico de San Cristóbal y estamos en el estado Lara, dice presente en la ayuda de estos niños, cirugías en la esfera de otorrinolaringología, adenotonsilectomías, en la mayoría de los casos, pero también todo lo que son hernias umbilicales, hernias inguinales. Tenemos sistemas de trabajo, tenemos nuestros otorrinolaringólogos, todo el personal de enfermería capacitado en el área quirúrgica, nuestros anestesiólogos, y cuando al lado derecho está la esfera de otorrino, en el lado izquierdo que tenemos otro quirófano, también está presente el área de cirugía general y cirugía pediátrica para atender nuestros niños. Algo que me llama mucho la atención de este tráiler donde nos encontramos es la temperatura, está bastante fresco y también está muy bien conservado, porque uno a veces escucha este tema de lo que ha sido la situación en nuestro país, la guerra económica, el bloqueo, la historia, y uno de repente podría pensar de que este tipo de instalaciones han percibido eso, han bajado la calidad, pero lo cierto es que hemos recorrido este tráiler y se encuentra en muy buenas condiciones, está muy bien equipado y obviamente está prestando el servicio. ¿Qué tipo de patologías para niños son atendidas acá?
Bueno, fíjate, nosotros estamos aquí para atender mediana, baja y alta complejidad, lo que se nos presente. Por ejemplo, tenemos, bueno, podemos tener, como yo te decía, desde un varicocele hasta una cirugía que tenga un requerimiento mayor. Por ejemplo, en el caso de un adolescente pudiese tener litiasis vesicular, aunque no es lo común, porque es más común en adultos. Pero podemos atender cualquier tipo de patología. ¿Cuál es la que más atiende? La más frecuente en los niños, amígdalas y adenoides, adenotonsilectomías, y en la esfera abdominal, hernias umbilicales, inguinales y varicoceles. Ahora, supongamos que se presenta una eventualidad que es grave, están en plena operación y ocurre una complicación y lo que ofrece el trailer no es suficiente para atender al paciente. ¿Cómo hacen si se les presenta una emergencia en plena cirugía aquí? Fíjate, nosotros somos grandes planificadores y tenemos instructivos para esto. En la parte de atrás tenemos un área donde está un ascensor, el paciente rápidamente es evacuado y tenemos la terapia intensiva presta para recibir cualquier paciente, sea niño, adolescente o sea de la adulto o de la tercera edad, para poder atenderlo. O sea, si se complica la situación, lo meten dentro de la terapia intensiva del hospital militar que esté en ese momento de guardia. Es correcto, esa es la importancia de nosotros hacer estos eventos en ese marco. Sin embargo, nosotros tenemos personal calificado para nuestros televidentes en el área quirúrgica, llámese médicos, llámese enfermeros, incluso los camilleros, porque para ellos estar acá en estos trailers le hicimos unos cursos especiales que son operadores de hospitales quirúrgicos móviles. Entonces tú ves acá desplegado todo lo que se hace en una clínica, en un hospital, y tenemos a ese personal calificado, el área también calificada, y en este momento, por ser nuestros niños, adornados con estos globos para hacer este momento especial para ellos. Estoy viendo que hay un área, que esto no sale en pantalla, pero usted me dijo, Boris, no puedes pasar al área gris. Si vemos el piso, vemos que tiene como una especie de superficie estéril. Correcto. Y al fondo se encuentran ya los doctores. ¿Qué es esa área a la cual no podemos pasar y que usted llama área gris? Bueno, ya este es el área del quirófano como tal, porque en la que estamos nosotros conversando es el área de hospitalización. Y en esa área tenemos, fíjate, desplegados los medicamentos, está el área del lavado para cada uno de nuestros cirujanos y del equipo de salud. Y del lado derecho e izquierdo está el quirófano, tal cual un quirófano de cualquier centro de salud, con su camilla, con su lámpara cialítica, con todo, incluso el carro de paro para un caso de emergencia. Bueno, vamos con nuestra compañera Nayla Vizcaya, que nos va a ofrecer el reporte a propósito de otra área que también le interesa mucho a la gente en el plan médico quirúrgico, y es el área de odontología. ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Qué se hace allí? Y sobre todo, ¿qué servicio usted puede gozar si viene al Plan Nacional Médico Quirúrgico de la Fuerza Armada? Pues bien, nuestra compañera Nayla Vizcaya nos lo cuenta. Nayla. Gracias por el pase, Bori. Efectivamente, yo me encuentro acá en el área de consulta y de odontología, donde se están realizando diferentes procesos hasta quirúrgicos. A mi lado se encuentra el doctor Domínguez, que nos va a contar cómo ha sido el proceso en esta jornada. Bueno, mucho gusto. Gracias por la entrevista. Nosotros consideramos que esto ha sido una labor exitosa en virtud de la cantidad de pacientes que han sido atendidos, tanto personal militar como afiliados. Igual de, también se han atendido al público en general, personas de la comunidad. Estamos realizando un servicio básico de odontología en el cual podemos realizar exodoncias, algunas cirugías que se presentan en el momento y algunas restauraciones también. ¿Cuántos pacientes han atendido hasta el día de hoy aproximadamente? Al día de hoy llevamos más de 100 pacientes atendidos. ¿Y cuánto esperan atender hasta el día viernes? Bueno, nada más en espera tenemos unos cuantos. Esperamos que de aquí al día viernes podamos atender, Dios mediante, unos 300 y pico pacientes. ¿Sí? ¿Y las puertas están abiertas para cualquier persona larense que pueda venir acá, puede ser atendida por el área de odontología? Para el público en general, no, para eso estamos. Vamos a escuchar también a una de las muchachas que forma parte de este equipo tan bonito que está desplegado a nivel nacional en el plan médico quirúrgico. Coméntenos, ¿cómo ha sido la receptividad del pueblo venezolano? Buenos días, mi nombre es Edrin Marchán, soy del grupo de higienistas del hospital. Excelente labor, de verdad, apoyando a todo el equipo. Estamos para servirle, encantados de conocerlo, un placer. Y bueno, en verdad ha sido un éxito nuestra labor. ¿Y a ti qué te parece? Hazle una invitación a todo ese pueblo venezolano, la arense que está en esta zona, para que venga a aprovechar esta jornada y se verifique en el área de odontología.
Buenos días. Le hago la invitación a todo el pueblo larense a que vengan a atenderse acá en esta jornada, ya que es de buen provecho para todos. Y bueno, los esperamos por acá hasta el día viernes. Una preguntita por ahí que llegó por las redes sociales. ¿Qué deben traer los pacientes que están interesados en verificarse en el área de odontología? Absolutamente nada. Solamente el paciente viene, acá se le atiende, todo lo que necesitan lo tenemos acá. Bueno, ya lo escucharon de las manos de los médicos que están participando en este plan médico quirúrgico, pero no me quiero ir, Boris, rapidito, antes de entrevistar a uno de los pacientes que está siendo acá atendido, para que me comente qué le ha parecido la atención y cómo ha sido el desarrollo de esta jornada. Bueno, ha parecido bastante bien, pues que siga esta jornada así para el pueblo venezolano y los que están bastante necesitados para esta obra. Bueno, ya lo escucharon. Así está este plan médico quirúrgico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Boris acá en el estado Lara, específicamente en el consultorio de odontología. Y yo con esta información devuelvo el pase contigo. Bien, gracias por el pase a nuestra compañera Nayle Vizcaya y continuamos en el Hospital Militar Dr. José Ángel Álamo en el puesto de comando, que esto ha sido instalado a las afueras del hospital y es donde se centraliza la operación del Plan Nacional Médico Quirúrgico. Nos encontramos en compañía de la doctora María Guerrero y por favor quisiera que nos explicara esta carpa donde estamos, qué se hace aquí específicamente y quiénes están aquí. Bueno, el puesto de comando lleva las estadísticas, los números y por supuesto, Boris, recordarte que aquí hay un sistema logístico donde tenemos presente el comando estratégico operacional. Mi general en jefe Hernández Lares ha dicho presente a través de la REDI, de la SODI. Tenemos la SODI Lara, la SODI Cojedes, la SODI Portuguesa, todos aquí tributando para el paciente, porque nuestro paciente es nuestra razón de ser. Necesitamos para que esos HQ se movilicen. HQ son los hospitales trailers, quirúrgicos, exactamente. Los verdes, exacto. Nosotros necesitamos gasoil, necesitamos gasolina y esos son kilómetros operativos y bueno, aquí está enmarcado todo, pero nuestra autoridad única de salud de cada una de las regiones también ha dicho presente a través de la doctora Magaly Gutiérrez, nuestra ministra de salud en Granada con nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, haciendo lo que decía nuestro libertador, unidad, 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 porque definitivamente solo unidos venceremos. Hay algo importante que yo quisiera mencionar, porque quizá la gente nos está viendo en televisión y piensa que el Plan Nacional Médico Quirúrgico ha existido toda la vida y que siempre ha sido así. Y lo cierto es que anteriormente los militares se encontraban un poco replegados dentro de su mundo, ¿no? Los hospitales militares atendían a militares, la HQ atendían a personas militares. Pero quizás con este tema de la revolución ha ocurrido un cambio interesante, porque ahora es pueblo y fuerza armada. Y ustedes están utilizando los recursos militares para atender a la población. Es importante esto. Usted no puede ser, puede que no sea militar, puede que no tenga familia militar, puede que no tenga nada que ver con el mundo militar. Pero si usted viene al Plan Nacional Médico Quirúrgico, lo van a atender. Y también hay otra cosa que yo quería comentar, y es precisamente los medicamentos. Porque veo que ustedes tienen una carpa aquí afuera donde le están entregando los medicamentos a la gente que van a operar. ¿Cómo funciona eso? Fíjate, quiero agarrar algo de lo que dijiste. Nuestro comandante Chávez pensó y abrió las puertas de todos los hospitales al soberano. Y eso ha sido importantísimo. Tenemos ya 25 años abiertos a nuestro pueblo. En tu familia hay un militar, un primo, un tío, un abuelo. Y eso es importante recordarlo a la población, que estamos aquí para ayudarnos, para servirnos, porque la salud es un servicio y es un derecho fundamental. El director general de salud, mi general Pablo Beltrán Pérez Villamizar, ha hecho una recuperación de estos hospitales quirúrgicos móviles y es lo que estamos viendo en este instante. Y como tú lo decías en un inicio, pues tratar de saldar esa deuda que tenemos de esa litiasis vesicular, por ejemplo, que uno le decía, esos cálculos pueden esperar, no es una emergencia. No queremos que sea emergencia. Acércate, ven, que te vamos a atender con el corazón, con empatía, que es lo más importante. Y cuando te hacen la cirugía, tú necesitas irte a casita con ese AINES, que es un medicamento para el dolor, para la fiebre, la inflamación, un antibiótico, y te lo estamos dando para que todo sea perfecto y además hacerle el seguimiento a ese paciente. No todo es la cirugía, ahora depende de ti. No hagas ejercicio forzado, haz tu reposo como debe ser. En nuestros niños, coman helado después de esa operación de amígdalas y adenoides para que le ayude y mejore su patología. Y estamos aquí para hacerle seguimiento al paciente.
Ahora bien, en el caso de la operación se le regala los medicamentos a los pacientes, pero yo he visto que ustedes tienen en la Fuerza Armada algo que es más permanente, que son las farmacias móviles. Tenemos la farmacia móvil del Ejército, que la estamos viendo ahorita en las imágenes, las farmacias móviles de la aviación, las farmacias móviles de la Guardia Nacional, que son las farmacias Fénix, y las farmacias móviles de la Armada. Háblanos un poco de esta iniciativa de las farmacias móviles, porque eso sí es permanente, o sea, puede ser cualquier día del año, y la Fuerza Armada, a través de esos carros del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, siempre está presente. ¿Cómo funciona eso y qué ofrece? Se ofrecen igual todos los medicamentos, así como tenemos algunas farmacias móviles en nuestros municipios. La idea es servir al pueblo. Quizás un medicamento con un costo, pero muy inferior al costo que usted puede encontrar en una farmacia. Porque lo que yo te digo, yo te puedo tratar, hacerte un diagnóstico oportuno, pero ese tratamiento eficaz lo vas a llevar tú en casita con la indicación que te va a dar el médico. Y la idea es que adquiera todos los medicamentos para que a la brevedad se inserte otra vez en su etapa laboral con salud. Finalmente, ¿qué tan baratos son los medicamentos en esos carros? Tienen un costo aproximadamente de un 20% del costo del PVP que lo puede encontrar en la calle. Bárbaro, bastante. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias, doctora María. Gracias, gracias a ustedes. Y bueno, aquí está la Fuerza Armada con su corazón pleno para atender al pueblo venezolano. Acércate, nos queda Barcelona, Margarita y Caracas, porque queremos ayudarte. Somos uno y la salud es un derecho fundamental. Nuestros líderes siempre pensando en nosotros y vamos para adelante, juntos. Bien, ustedes la escucharon, María Guerrero, quien muy amablemente nos ha atendido acá en el estado Lara. Esto fue 360.